Un cordial saludo para todas y para todos. Estás en sintonía de VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Esto es VAD, Venezuela Activa y Deportiva, y te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, VAD Radio Online. Nuevamente aquí en la cabina estamos con la señora Doris Requena y su extraordinario programa Aire Fresco. VAD Venezuela Activa y Deportiva hoy te da y te brinda una frescura de programa. ¿Con quién? Con Doris Requena. Hola, hola, hola. Feliz sábado 27 de enero de 2024. Aquí en nuestra emisora online, Venezuela Activa y Deportiva. Les habla su servidora, Doris Requena, productora independiente número 35.893. En las redes sociales estoy como @doris.requena y en Facebook, Doris Requena. Así como hace nuestro compañero Francisco, aprovecho para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube de VAD Radio Online Venezuela Activa y Deportiva. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos información de salud, deportes, bienestar, crecimiento personal, historia, cultura, la música que sigue sacudiendo al mundo y mucho jazz desde sus raíces. Bienvenidos a todos este sábado, este maravilloso sábado. Hoy quiero iniciar esta conversación con ustedes desde una pregunta. ¿Cómo sería nuestra vida si nos rigiéramos por un código? A ver, esto no se trata de imponer reglas y formas, solo quiero que observemos algunos aspectos y nos hagamos las preguntas adecuadas. Un código flexible, un código adaptable, un código que se parezca a nosotros. A pesar de que a veces creemos que nos regimos por un código, sobre todo cuando estamos en algunas empresas o, por ejemplo, quienes están en la milicia, muchos a veces rompemos esas reglas cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando queremos aprovecharnos de una situación o de algo incorrecto o cuando decimos una mentirita blanca, ¿verdad? Nos salimos un poquito del código que a veces nos imponemos. Nos encontramos nosotros mismos culpando a veces a otros, a nuestros líderes, a los políticos corruptos, pero a la misma vez compramos nuestra película de DVD copiada, ¿verdad? Tiramos la basura al piso. Entonces, queremos un código para los demás, pero nuestra vida está llena de huequitos, ¿verdad? De ese código, donde si cada vez que rompemos ese código abriéramos con un alfiler ese papelito o ese código, seguramente nos consiguiéramos con un papel todo agujereado, ¿verdad? Bueno, lo importante aquí no es saber cuántos agujeros tenemos, sino yo vengo a conversarles sobre vivir bajo un código. Y no estoy hablando de códigos estrictos, sino de definir cómo quiero ser, cómo quiero que sea mi ser, mi hacer, cómo me quiero proyectar. ¿Qué voy a hacer con mis triunfos, con mis logros? De eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Bueno, y antes de irnos a un poco de música y de anuncios, ¿verdad? Quiero recordar algunos de nuestros patrocinantes. Confederación Internacional de Boxeo, CIB, que es el organismo venezolano de boxeo profesional y amateur. ¿Quieres participar en algún evento deportivo? Escríbenos o visita nuestras instalaciones ubicadas en el Centro Comercial Los Molinos. Renavox, organismo sin fines de lucro, destinado a mantener un registro nacional de récord de boxeo profesional y amateur. Espacio 100 años del boxeo en Venezuela y nuestro Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, con su sede en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, Caracas, donde los seguidores y fanáticos del boxeo venezolano cuentan con un espacio para compartir los logros de sus
protagonistas. Vámonos a unos anuncios y ya regresamos con más de Aire Fresco y Vivir Bajo un Código. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Y aquí estamos de regreso con nuestro espacio Aire Fresco y el tema Vivir Bajo un Código. Bien, yo lo que vengo es a traerles un poco de reflexión. Mis programas yo creo son reflexivos, un poco para abrir nuestra mente, a hacer cosas diferentes, a pensar en nosotros, a trabajar en nosotros. Así que vamos a sacar ese cuadernito que tenemos por allí, ¿verdad? En donde estamos trabajando y vamos a hablar ahorita de inteligencia emocional. Es casi imposible mantener relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relacionarnos o dialogar incluso con nosotros mismos sin trabajar la inteligencia emocional. Y aun cuando no ahondáramos en cada tema, es importante tener en cuenta que al hablar de inteligencia emocional, estamos hablando de dotar de inteligencia a nuestras emociones. Eso es lo que queremos decir con inteligencia emocional. Porque la gente habla de control emocional. No, yo hablo de agregar inteligencia a nuestras emociones. Y bueno, de eso pudiéramos conseguir muchísimo material en el libro de Daniel Coleman, de inteligencia emocional, por supuesto. Entonces, cada emoción que se presenta en nosotros debe ser escuchada y analizada para canalizarla. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y a cada rato vamos a hacer eso? ¿Y por qué no? ¿Por qué no enfocar cada una de esas emociones y darle dirección? Cuando yo estoy sentada aquí, ¿verdad?, frente al micrófono, al lado de Francisco, hay una emoción que me aborda, pero yo le doy dirección a esa emoción. Yo le doy la dirección de presentar a ustedes lo mejor que tengo de mí, lo mejor de mis conocimientos, lo mejor de mi lectura. En ocasiones, cuando nos aborda una emoción, nos volvemos miopes, no las queremos ver, no queremos que esté ahí. Es más, nos excusamos con expresiones de, bueno, yo soy así. Ah, yo hablo así. La gente que me quiera como yo soy. No, cuando en realidad somos nosotros los que no queremos trabajar, los que no queremos ver, los que no queremos aceptar, no queremos transformar y no queremos trabajar en nosotros mismos. Y aquí la invitación es a trabajar en todo eso que sentimos y hacer preguntas poderosas. Esa emoción es la que quiero tener, es la que quiero ser, es la que me ayuda al hacer de lo que quiero lograr. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos cada vez que nos aborda una emoción. Un ejemplo rapidito. Por ejemplo, sientes miedo y ese miedo siempre aparece. Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa. Pero ¿cuándo te aparece? ¿Cuándo se refleja el miedo en nosotros? ¿En qué momento? ¿Cuando cometes un error en el trabajo? ¿Cuando cometes un error en una cabina de radio, por ejemplo? Y de pronto ese miedo comienza a ponerte todos esos pensamientos negativos, ¿sí? Cuando aparece ese miedo. Pero lo que hay que hacer es disfrutarlo. Lo que hay que hacer es verlo. Ah, apareciste. Vamos a ver qué pasa aquí. Y comienzan a salir esos pensamientos. Y comienzas a ver, ah, mira, empezaron a salir. Y empieza la mente a decirte, no vas a ser capaz. Y empieza a traerte todos los recuerdos que tienen que ver con ese miedo de cuando no pudiste superarlo. Pero si tú te detienes, ¿verdad? Aceptas lo que sientes, regulas tu respiración, revisas lo que estás pensando y traes a tu mente lo mejor que podría pasar a través de ese miedo y te automotivas y escuchas opciones y también lees, después que te pase todo esto, lees sobre el particular, pues estás regulando y estás trabajando en esa emoción. La estás aceptando, pero no estás permitiendo que ella sea la que tome la decisión. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hay gente que va por allí y que, siendo sincera, y a lo mejor lo que está haciendo es
iracunda, molesta. Entonces, como vive en una molestia constante, vive y que siendo sincera con los demás. Y lo que estás es tirando a la calle o tirando a los demás tu ira, tu desmotivación, tu molestia por la vida, y lo confundes con sinceridad. Y además eres atrevido de decirles, lo que pasa es que yo soy sincero. Pero eso es ser sincero, de verdad es eso. Por eso es que es importante que nos escuchemos, que nos abordemos a nosotros mismos, que abracemos cada una de esas cosas que hacemos para ver qué es lo que nos vienen a traer. Bueno, y para cerrar este primer aspecto de regular nuestras emociones, cualquiera, por ejemplo, puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero puedes enfadarte con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito y la intención justa y del modo correcto, por ejemplo. Eso es ciertamente lo que venimos a trabajar cuando hablamos de las emociones. Y este pensamiento lo saqué de Aristóteles, así que esto no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Lo saqué de la colección de textos de Aristóteles que tienen disponible para los niños, imagínense. Entonces, fíjense qué bonito eso. Tú puedes enfadarte de la manera adecuada, de la forma adecuada, con la persona adecuada, diciendo las palabras adecuadas. Entonces, bueno, vamos a cerrar este primer espacio, o este segundo espacio, y ya venimos con más de Aire Fresco y Vivir Bajo un Código. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no la puedo explicar, cómo la puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se puede encarar lo muere a la vez. Uy, no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con la voz. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor primido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar o muere a la vez. Y no está loco. Bien, y estamos de regreso con Aire Fresco y Vivir Bajo un Código. Otro aspecto que quisiera que trabajemos el día de hoy o que venga a nuestra mente es la mejora continua y constante. ¿De qué se trata eso? Todos tenemos áreas de oportunidad. Yo creo que en otras ocasiones, en otros programas, he hablado de la DOFA o de la FODA. Entonces, es interesante que hagamos una DOFA, una FODA personal. Así como lo hacen las empresas, bueno, nosotros veámonos como una empresa y hagamos una FODA donde pongamos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es una evaluación de nosotros que nos permite buscar oportunidades donde podemos trabajar o cruzar nuestras fortalezas con esas amenazas o nuestras fortalezas con esas oportunidades. Porque eso es todo un trabajo que, por cierto, el que quiera, pues con mucho gusto nosotros lo ayudamos a trabajar en una DOFA o FODA personal. Esa mejora continua y constante, nosotros debemos hacerla a diario. Por eso es que yo hablo de reconocernos, de estar
como diría un profesor por allí, presente, presente, no presente, ausente. Imagínense que yo esté aquí en esta cabina de radio trabajando para ustedes, dando conocimiento, dando trabajo, pero estoy presente, ausente. Entonces, ¿qué pasa con Doris allí? Que estoy aquí en la cabina hablando, ¿verdad? Pero no estoy conectada con ninguno de ustedes. No estoy conectada con lo que estoy transmitiendo. ¿Qué va a pasar con eso? Ese mensaje no llega. Por eso es que hay que trabajar siempre en nosotros, en ser una mejor versión de nosotros. ¿Y por dónde podemos comenzar, por ejemplo? Empieza por tu mente. Yo me acuerdo que uno de los primeros programas de los cuales hicimos aquí en la radio en Aire Fresco fue empezar por nuestra mente. Averigua qué es lo que te motiva. Te motiva la naturaleza, te motiva el ejercicio, te motiva la música. ¿Cuál es la razón para querer hacer lo que sea que quieras hacer? Ya sea perder peso, planificar un viaje, mejorar tus finanzas. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué te motiva a hacer eso? Y además, ¿cómo te hará sentir eso, verdad? Estamos hablando de las emociones, cuando consigues esa meta de bajar de peso, de planificar un viaje, de planificar una fiesta o de planificar un taller, por ejemplo. Y algo muy, muy vital para nosotros, aprender a ser paciente y tolerante con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, hablando de esto, también se me ocurre lo de empatía. Empatía, esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Pero de verdad, es lo que estoy hablando, estar presente, presente. En este punto yo me quiero detener un poco porque en Venezuela hace falta a las empresas de servicio hacer empatía. Hace unos días entré en una franquicia farmacéutica, no voy a decir su nombre, y es impresionante cómo tratan a la gente de lo que llamamos la tercera edad. A veces la persona ni siquiera puede escuchar y entonces le gritamos, ponemos cara de, cara cuadriculada, como si esa persona que está allí al frente nos molesta. Entonces yo creo y invito a las empresas, invito a usted, si me está escuchando, empresario, a que trabaje con su gente, porque a veces esa corporalidad, esos gestos que hacemos no van con el tema de empatía, no atraviesan el tema de ser una mejor persona, no atraviesan nada de eso. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué gente estamos contratando? Y bueno, si no lo sabe hacer, ¿por qué no invertir en proyectar esa habilidad? ¿Por qué no invertir para que las personas seamos más empáticas? Eso de eso quiero conversar en este momento, de la empatía. Para mí es un valor en algunas personas el tener empatía, que se puede desarrollar, como les estoy diciendo. Hay que trabajarlo, es como una cualidad y no todos la tenemos. Y fíjense que ser empático en una empresa, por ejemplo, trae cosas impresionantes como fidelización del cliente y facilita la construcción de comunicaciones dentro de la empresa. Entonces, trabajar en esa habilidad de ser empático puede traernos muchos beneficios. Yo no quiero extenderme en el tema de empatía porque vine más bien a reflexionar sobre esos aspectos, ¿ok? Y bueno, hablando de esa mejora continua, de ser una mejor versión y de ser empáticos, ¿verdad? Quiero hablar de el spa, Spa Manos 123, ubicado en el centro comercial Los Molinos, donde puedes atender tus manos y tus pies de una manera excepcional. Y allí al lado tenemos también a Parque Pelón, así que no tienes excusas. ¿Tienes niños? Pues allí los pueden atender y están seguros. Recuerda, en el centro comercial Los Molinos. Bueno, vamos a ir a un espacio de música y ya regresamos con Aire Fresco y Vivir Bajo un Código.
Y estamos aquí de regreso con aire fresco y vivir bajo un código. Hemos revisado la parte de empatía, la mejora continua, ¿verdad? Y al principio hablamos de la inteligencia emocional, de agregarle inteligencia a nuestras emociones. Y en el back off de ahorita de la radio, hablábamos de que todo tiene que ver con las personas. Cuando hablo de las franquicias y hablo de los empresarios, es porque, bueno, ustedes conforman empresas que están consolidando personas para hacer ciertas actividades, ciertos trabajos. Pero todo tiene que ver con nosotros como personas, tiene que ver con nuestra actuación, con reflexionar sobre estos aspectos de los cuales he hablado anteriormente. Y no quiero que se me quede por fuera el de la flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos que tener esa capacidad constante de transformación, porque la vida es cambio todo el tiempo. Bueno, lo pasó con la pandemia. Pasamos de ser personas que andábamos todo el día en la calle a estar en nuestras casas. Entonces, tuvimos que tener la habilidad de ser adaptables, de adaptarnos a eso que estaba pasando. ¿Cómo desarrollamos esa habilidad de flexibilizarnos y adaptarnos a la vida? Bueno, aprendiendo a aceptar los cambios que vienen día a día en las personas con las que trabajamos, en las personas de nuestra comunidad familiar, en la comunidad donde vivimos, teniendo una mentalidad abierta, estando presente, no presente ausente, dejando el ego, quitándole el cierrecito, usted se lo quita y lo deja colgado, practicando la atención consciente, la escucha activa al otro, porque de los otros aprendemos muchísimas cosas, del señor que barre, del señor que te abre la puerta, del señor del bus. Entonces, vamos a forzarnos a salir de esa zona de confort y a ser mejores personas. Y bueno, como ya estamos en el espacio de cierre, yo siempre tengo un pensamiento. Y hoy traje uno de alguien que me encanta, de Oprah Winfrey. Da igual quién seas o de dónde vengas, la capacidad de triunfar empieza siempre en ti mismo. Entonces, allí lo tienen. Yo creo que eso resume y concluye perfectamente lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias por su atención y volvemos el próximo sábado con aire fresco y otro tema. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has...